sigue ahí. Ahí. Lo va a matar, lo va a matar. Pero yo no sé por qué ya está chamateado, si yo la tengo cargada. Despeinada. El día antes de la playa, sí. Y más si vas, tiene un evento importante al otro día, porque si no te mojas los cabellos en la playa es como si no fuiste, y más cuando tienes grupo de amigos aquí que te quiere tirar en el agua. Por favor, eso no lo hagas. Eso es bulla, eso es bulla, eso es bulla. No sé de qué están hablando. Vámonos, lo tenemos que ir temprano. Temprano. Aquí estamos saliendo de Juan Dolio y voy con unos amigos que me he encontrado, que me lo mandaron, no sé si fue del cielo o de Venezuela, pero son venezolanos. Ellos son familia de Maduro casi podrido, pero son de nosotros, de adentro, del alma. El alma no sé cuál, la que está en los pies o la que está en el corazón, pero son de ahí. Son de nosotros y vamos rumbo a Santo Domingo. Con un carro que viene para cuatro gente y van como 40 gente. Pero ya ustedes saben, free y bien. Y como hay que decir de todo, al lado mío hubo una negra que ustedes no la ven porque es muy oscura. Es muy oscura y no se ve de noche. Le dicen Elena. Ya ustedes saben. Y va un amigo mío de atrás que le dicen el salmista. Que David era un niño de teta delante de él. Ese toca hasta la mano. Toca tanto que tiene una mujer con dos hijos. Ya ustedes saben si toca. Ese toca de todo. Hasta la tambora. Sahil. No, no sabe tocar tambora porque es venezolano. Los que saben tocar tambora más son los dominicanos. Sí. Él toca, no sé qué toca, caraota y ese tipo de cosas. Pero ese es de nosotros. Y va también el megapastor aquí. El megapastor es un pastor agentado. Que es la definición de mega, José. Un pastor agentado, con mucho brillo, con mucho cuarto. ¿Tiene cuarto? Oh, claro. Pero te va a cambiar el carro casi casi. No, él tiene cuarto, habitación en su casa. Ah. No, dinero. ¿Cuarto donde dormir? Sí, pero dinero no tiene ni con qué caerse muerto el pobre. Pero eso sí, cristiano. A veces como que peca, pero cristiano. Ese es mero cristiano y carita también. Ese es tan cristiano, que duerme con los ojos cerrados. Mi amigo David se llama. Pero se duerme con los ojos abiertos. No, pero él duerme con los ojos cerrados. ¿Qué tú quieres, José? Entonces, tú agregaste eso por agregar algo. Por agregar algo, pero es para decir que ese es de los meros pastores de Venezuela. Ese en Venezuela lo conoce nadie, pero es de Venezuela. Ese es de los míos de Venezuela, se llama David. Si ustedes lo han visto por ahí, él es medio extraño, blanco, medio blancuco, color harina de maíz blanca.
medio amarilloso. Ese es de lo mío. Y su esposa, ay, valga madre. ¿Es blanco o es amarillo? ¿Qué sé yo? Ay, valga madre. La esposa que ese hombre tiene, una esposa que da la hora, porque siempre tiene un reloj. Y siempre da la hora. Una esposa buena no sabe cocinar, pero no hay que ser. Nadie es perfecto, el único perfecto fue Jesucristo. Ella no sabe cocinar, pero es una buena mujer. Le consta, él a mí no, yo la había botado de mi casa. Porque en mi casa el que no sabe cocinar que se vaya. Oh, pero ella no sabe cocinar, pero es una buena mujer. Esa mujer es buena, hasta pasé caraota con ella. Pero no sabe cocinar. No sirve mucho para un dominicano, pero los venezolanos son así. Los venezolanos son gente buena, como los haitianos. Entonces ya ustedes saben, mi gente, estamos aquí todavía, no vamos ni por la mitad del camino. Ustedes no pueden ver los venezolanos que están ahí atrás porque Ilena le tapa la claridad. Eso no es una nube oscura que hay ahí, esa es Ilena. Miren, esa es Ilena. Los viejos. Ilena, esa no es una nube oscura. Y atrás va mi amigo del alma, Jair. Míralo ahí, ese es Jair. Y enfócame al pastor, para que no nos vaya a poner disciplina todo. Ese es el pastor. Ya ustedes saben. Denle envío a eso, que eso está en el... Eso no meta madre. Ya ustedes saben, cambio y fuera.